Hola, un saludo para todas las personas sordas de Colombia y en el mundo que nos están viendo en este momento. Bueno, es muy importante este espacio para poder compartir con ustedes. Tenemos como invitado a Joseph Murray. Él es el presidente de la Federación Mundial de Personas Sordas y también tenemos como invitado en este momento al doctor Jairo Krupatowski. Él es el alto consejero para la participación de las personas con discapacidad. Y nos está acompañando también desde el gobierno, el Ministerio de Educación, desde el INSOR, el Instituto Nacional de Personas Sordas. Entonces, muchísimas gracias a ustedes tres por acompañarnos en este espacio tan importante, este espacio en el cual vamos a conversar un poco sobre ese objetivo principal que tiene la Federación Mundial de Personas Sordas. Joseph anteriormente había hecho una divulgación para que tanto gobiernos o entidades privadas, públicas, asociaciones de personas sordas, federaciones y demás apoyen realmente esta firma de este acuerdo de una carta para los derechos de las personas con discapacidad, para las personas sordas. Entonces, en este momento estamos aquí unidos por esta causa, es algo muy, muy importante y desde FENASCOL realmente nuestro objetivo principal es que el gobierno se articule directamente con nosotros. No es generar conflictos, no es trabajar por separado, sino trabajar hombro a hombro, apoyándonos para realmente poder lograr y alcanzar todos los retos que nos hemos propuesto. Sabemos que si seguimos en conflicto, pues no alcanzamos las metas, por eso estamos unidos. Y bueno, voy a cederle la palabra a Joseph. Bienvenido hoy a este espacio, bienvenidos ustedes tres. Hoy vamos a hablar sobre la Semana Internacional de las Personas Sordas. Entonces, adelante, muchísimas gracias por estar en este espacio. Gracias a FENASCOL por tenernos en este espacio abierto para todos y por también tener las dos personas de gobierno de Colombia que nos acompañan en este momento. Es muy importante mencionar el trabajo que ha venido haciendo FENASCOL ya desde hace varios años, desde la parte del movimiento asociativo de las personas sordas, junto con los gobiernos para lograr la calidad de vida de las personas sordas, el mejoramiento en su calidad de vida y el respeto por sus derechos. Creo comentarles que esta semana estamos celebrando la Semana Internacional de las Personas Sordas, que llevamos 62 años celebrando esta Semana Internacional. Entonces, pues, ya desde este establecimiento que hubo hace 62 años, es muy importante mencionar el trabajo que han hecho las personas sordas a este respecto y el trabajo que se está haciendo en todo el mundo para poder mostrar a las personas sordas, mostrar que somos iguales, que tenemos ese derecho a la equidad, que también tenemos el derecho a la accesibilidad y que pues estamos nosotros como personas sordas haciendo esta incidencia por la accesibilidad. Además de eso, pues en Colombia se está trabajando también este tema de la Semana Internacional de la Persona Sorda. Encontramos que justamente la Organización de las Naciones Unidas ha visto la importancia del reconocimiento y el promover el estatus de las lenguas de señas, que se adopte desde todos los países. La Organización de las Naciones Unidas ha dicho que desde el 23 de septiembre, pues se celebra este Día Internacional de las Lenguas de Señas. Qué bueno es entonces que se haga este reconocimiento a las personas sordas y su lengua, que de esta manera se promueva su lengua, se promueva la adquisición de su lengua también. Encontramos que el tema de esta Semana Internacional de la Persona Sorda y las Lenguas de Señas es Lengua de Señas para Todos. Previamente ustedes pudieron ver que tuvimos este aviso en Lengua de Señas por todas las redes sociales de FENASCOL y estuvimos hablando de Lengua de Señas para Todos. Por eso quiero darle la bienvenida al doctor Jairo Klopatowski, a la doctora Natalia, que en estos momentos están con nosotros, para que juntos podamos hacer el lema en este momento, para que copien, por favor, mis señas. ¿Está? Hagámoslo juntos, por favor, doctor Jairo también. Lengua de señas para todos. Para todos. Eso es. Muy bien.
Muchas gracias. Lengua de señas para todos. Muy bien. Entonces muy es bien. muy importante que ustedes también puedan encontrar que esta campaña que se está haciendo de la lengua de señas busca encontrar el acceso a la lengua de señas, el acceso de las personas sordas a la lengua de señas y que a través de la lengua de señas también exista esa accesibilidad. Desde la WFD y yo como presidente de la WFD, pues quiero invitarlos a que se haga esta promoción también. Para que por favor pongan el video. Vamos a esperar un momento mientras se publica el video de Joseph asumiendo este reto. Estamos hablando también Jairo, tiene el video, también la vicepresidenta y también Joseph ayer lo publicó. Y les cuento que también el ministro de Comercio también publicó este video asumiendo el reto. Entonces, lo que queremos es que se vuelva a virar. Andrés, por favor, para que de pronto muestres estos videos. Qué bello, felicidades, qué bien, Felicitaciones. Felicitaciones. Y no, gracias Jairo por este contacto no directo con la vicepresidenta, hacer la gestión y lograr que también asumiera el reto. Entonces, muchísimas gracias y un aplauso pues para todos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, quiero aprovechar esta oportunidad en las que estamos todos en este momento, en este conversatorio, para hacer unas preguntas a ustedes acerca de la situación de las personas sordas en el país y cómo logramos que se equiparen sus derechos y también su calidad de vida. Quiero hacerle la primera pregunta al doctor Jairo Klopatowski, y es, en este video estuvimos viendo el tema de la accesibilidad, el cual es muy importante para la comunidad sorda colombiana. Recordamos que en Colombia hay un plan de acción para 4 años. Quería preguntar si dentro de este plan de acción, este plan de accesibilidad, se ha contemplado también allí la accesibilidad para las personas sordas. Primero que todo, Joseph, bienvenido. De verdad, qué importante es esta reunión para el gobierno de Colombia y para todos los que tenemos alguna discapacidad. Quiero también destacar la gran labor que ha hecho FENASCOL con Jerry, nuestro presidente de la federación, y decirle que él ha venido acompañándonos también. Ayer nos encontramos en la ciudad de Cúcuta, hace 2 días estamos en Medellín, y él permanentemente está al frente acompañándonos en todos estos foros de cómo integrar la política pública
dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo, articulando con las políticas públicas en los municipios y en los territorios de todo el país. Por supuesto, Joseph, nosotros somos conscientes en que aquí no puede haber ningún tipo de discriminación con ningún tipo de discapacidad. Hemos venido y algo que nos ha servido mucho en medio de los problemas del COVID-19 ha sido cómo unirnos y comenzar a trabajar por nuestra población en el sentido de buscar una caracterización, que es la base primordial para poder conocer y establecer en dónde está cada uno de la población con discapacidad en todo el territorio nacional. La población sorda en Colombia son más de 600 mil. Pueden ser más. La mayor, sumando toda la discapacidad en Colombia, podemos estar superando los 4 millones de colombianos. Es una población muy importante y le hemos agregado además el trabajo de los cuidadores y las cuidadoras, que también hay mucha población con niños y niñas con discapacidad sordas. Entonces, dentro de la implementación y los instrumentos que tenemos nosotros bajo el trabajo y el complemento de las Naciones Unidas, las hemos querido traer, obviamente, a Colombia para que se articulen con la política pública nacional. Le quiero contar una anécdota, mi querido presidente. Siendo senador en el año de 1997, se aprobó por vez primera una ley que se llamó la Ley 361 del año 97, en donde precisamente se desarrollaban cuatro artículos de la Constitución de Colombia en beneficio por primera vez de nuestra población con discapacidad. La articulación de la política pública en Colombia es una articulación con todas las discapacidades, pero hemos venido aprendiendo, porque finalmente desde la Consejería y del Gobierno Nacional, y así tengamos una discapacidad, siempre estamos aprendiendo y hemos aprendido también de la población sorda a través del mecanismo más importante que tenemos nosotros, que es FENASCOL. El INSOR, que es del Gobierno Nacional, es el articulador también de una política pública en beneficio de nuestra población sorda. Es tal vez una de las instituciones que en forma sectorial toca específicamente una población con discapacidad en Colombia, como es la población sorda. Y las maravillas que han venido haciendo ellos desde el Instituto Nacional han sido impresionantes también. Pero por supuesto, falta muchísimo por hacer. Estamos lejos de alcanzar aún un verdadero bienestar y equiparación de equidad para toda la población con discapacidad en Colombia. Porque el Estado como sistema, mi querido Joseph, no de gobiernos, no de administraciones, el Estado como sistema durante muchos años tuvo abandonado sectores de la población colombiana, sobre todo de los más vulnerables, con un enfoque diferencial para la población con discapacidad. De esa manera, esta Consejería Presidencial es un ente rector que trabaja transversalmente con todos los ministerios y los departamentos administrativos y con los alcaldes y los gobernadores para dejar la columna vertebral para la población con discapacidad, para que sea cual sea el gobernante, tengan los instrumentos y las herramientas para seguir construyendo sobre lo construido. Con esto no quiero decir que no se haya hecho nada en el pasado, es falso, porque sería atacarme a mí mismo cuando comencé a desarrollar la legislación en Colombia en esta materia. Hemos recorrido muchísimo, pero nos falta integrar todas estas normas, consolidarlas dentro de un marco de una política pública para que sea base normativa de construcción de los diferentes brazos de las normas. Así pues que
La población sorda en Colombia juega un papel muy importante para nosotros y estamos en medio del COVID desarrollando muchas conversaciones con los noticieros, hablando sobre todo con la sociedad civil para comenzar esos cambios actitudinales, que es lo más importante y que es lo que necesitamos todos para comenzar a generar una verdadera inclusión e integración de la población con discapacidad a nuestra sociedad. Eso sería, José. Muchas gracias. Más adelante podríamos continuar profundizando temas. Muchas gracias por la información que nos das. Creo que es algo muy interesante lo que el gobierno colombiano está haciendo y el compromiso que está presentando frente a las personas con discapacidad y el cumplimiento de los artículos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Qué bueno que el gobierno entonces ahora está trabajando en este tema, en la materia de legislación y que pueda servir pues también para las personas sordas en este momento. Qué bueno entonces que usted, consejero, está trabajando aquí en esta parte del gobierno colombiano y que se pueda continuar en este trabajo que tiene que ver con toda la accesibilidad y sobre todo en estos momentos de pandemia en los que nos estamos enfrentando a estas emergencias en todo el mundo, donde todos los gobiernos han tenido que prestar este tipo de medidas y prestando atención a las personas con discapacidad, a las personas sordas. Que esta información que sea para todos, por ejemplo, nosotros desde la WFD con nuestros 125 miembros en diferentes países del mundo, pues estamos trabajando a través de diferentes conferencias, videoconferencias, para que se pueda dar rápidamente la información para las asociaciones y las federaciones de sordos, para que también se pueda dar este apoyo de incidencia política a las asociaciones y federaciones frente al trabajo que están haciendo con los gobiernos y que exista esta apertura en cuanto a la accesibilidad. Qué bueno que se pueda dar esta apertura no solamente en el aspecto de la salud, sino en todos los aspectos de la vida. Excelente este compromiso que se tiene y el trabajo que se ha venido realizando también con la comunidad sorda, específicamente también con FENASCOL. Tengo otra pregunta, otra situación que ha venido sucediendo ya durante varios años. FENASCOL ha venido trabajando con la WFD ya desde varios años, es algo que no sorprende. Entendemos pues que la situación que está sucediendo en Colombia y nosotros pues les hemos brindado línea técnica frente a estas situaciones, ¿no? Y es una situación que ha venido sucediendo ya desde hace varios años en Colombia y tiene que ver con la licencia de conducción, una situación que no solamente sucede en Colombia, sino en varios países. Y estamos encontrando que en varios países ya efectivamente se ha probado que las personas sordas tengan la licencia de conducción. Sin embargo, en Colombia todavía se está pidiendo que se tengan las ayudas auditivas para que las personas sordas puedan acceder a esta licencia. Nosotros ya hemos dado nuestro concepto técnico frente a lo que tiene que ver con esto y cómo los ejemplos de personas sordas incluso hasta son mejores conductores y hay una reducción de accidentes en cuanto a su comportamiento vial. Pero estamos encontrando que todavía se están presentando esta clase de situaciones en las que no se está dando la licencia de conducir. Quería preguntarle por qué todavía no se tiene la licencia de conducción, el conocido pase en Colombia para las personas sordas. ¿Qué se puede hacer para trabajar de la mano con el gobierno? Sé que FENASCOL ya lo ha venido haciendo. Ojalá que se pueda sacar eso en este gobierno. Sí, esa es una pregunta que también me puede, yo la voy a responder muy corta y le damos la palabra a Natalia, a nuestra directora del INSOR, que también ha estado muy pendiente, pero en resumidas cuentas, mi querido presidente, uno de los más obsesionados para la licencia de conducción he sido yo, y ha sido un compromiso casi que personal, ¿no? Para sacar adelante esa iniciativa que a través, obviamente, del INSOR y de FENASCOL han venido impulsando. En la administración pública a veces se encuentran cosas que uno a veces, para uno le parece muy racional, para otro de pronto muy irracional. Y dentro de esos procesos viene todo un trabajo de procesos, de cambios, como lo había dicho antes, cambios actitudinales. De inclusive de muchos funcionarios, de algunos funcionarios,
¿no? Que hay que explicarles. No es que no lo entiendan. Es un proceso para poder hacer percibir dentro de cada uno de la mente que la discapacidad no tiene ninguna barrera, sino la propia que las personas las quieren establecer. Entonces, romper esas barreras, digamos, toma algún tiempo. Pero déjeme decirle una cosa muy importante, presidente Joseph. Lo vamos a sacar adelante. Téngalo usted por seguro que es un compromiso de este gobierno y un compromiso del INSOR. Es un compromiso de la Consejería Presidencial para convertir esa iniciativa en una realidad. Natalia, si me quieres complementar, pues dar tu apreciación, que tú eres la experta en este tema. Bueno, pues yo voy a complementar lo que está mencionando el doctor Klopatowski. Aprovecho para saludar a Joseph, a Henry, a mis compañeros de panel y a todos los intérpretes y equipos técnicos que están detrás de este webinar, así como las más de 160 personas que nos acompañan y que nos ven ahorita online y que nos mandan mensajes y nos mandan saludos afectuosos a todos los que estamos aquí dialogando. Como lo decía el consejero, para nosotros es un tema que es muy importante. Nosotros reconocemos que ha sido una lucha de la comunidad sorda, de FENASCOL, que han adelantado durante más de 10 años. Sin muchos resultados y sin mucho eco en las entidades públicas. Y eso, digamos que es lamentable. Lamentable no por el resultado en sí mismo, sino porque creemos y compartimos con la comunidad sorda que hay que reconocer todos los derechos de la población sorda y cumplir y honrar los compromisos que tenemos en el marco de la convención. Y en la medida que estemos en deuda, debemos adelantar con compromiso y con rigurosidad todas las tareas, no solamente desde la licencia de conducción, sino todas las tareas que conlleven a cumplir a cabalidad las disposiciones de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Entonces, eso es lo primero que queremos dejar claro desde el instituto, el reconocimiento de la comunidad sorda y de la lucha de la comunidad sorda en la adquisición de la licencia de conducción para todas las personas sordas y el compromiso también nuestro desde el gobierno por honrar todas las disposiciones de la convención. En temas concretos y para, digamos, para complementar la respuesta del consejero, yo creo que ha habido bastantes avances en los últimos año y medio en materia del reconocimiento de la licencia de conducción, pero más que avances y desde mi lectura hay un compromiso muy claro por parte del Ministerio de Transporte, que es la entidad que emite las resoluciones y avala la licencia de conducción, por adelantar todos los pasos, tanto en materia de investigación, de análisis y de ajustes a todo el aparato que interviene en la licencia de conducción, de tal forma que sea una reforma integral. No es solamente avalar la licencia, sino eso implica hacer una serie de reformas desde la institucionalidad, desde todos los que intervienen, porque tienen competencias nuevas y porque necesitan hacer ajustes razonables en la evaluación de la licencia, en los exámenes médicos que le hacen a todas las personas, en las escuelas de formación para adquirir la licencia, en las escuelas de formación para los policías, para que tengan los ajustes razonables y reconozcan las necesidades comunicativas de las personas sordas, usuarias de la lengua de señas. Entonces, es un camino que es complejo porque involucra a muchos actores, involucra a muchos sectores, el de educación, el de transporte, el de policía, el de salud, el de prevención de riesgos viales. Y eso, digamos que es una tarea que involucra trabajo y que involucra la articulación desde los distintos sectores. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero creo desde la lectura desde el instituto que hay un compromiso y una línea muy clara que viene desde el Ministerio de Transporte, desde la ministra en sí misma y desde la viceministra, para poder analizar dentro de esos sectores cuáles son los ajustes, qué es lo que se podría hacer y cómo podríamos entrar en las modificaciones de la ley y de las resoluciones y del, digamos, del aparato legislativo de Colombia,
para poder adelantar la licencia. Desde el instituto hemos hecho varias investigaciones jurídicas y en materia de derechos. Jurídicas a nivel internacional, en donde hemos hecho análisis comparativo de la legislación de distintos países, en donde muchos miembros de la OCDE, muchos países de Latinoamérica y países que son pares en términos de reconocimiento de los derechos de las personas sordas, ya avalaron la licencia de conducción para las personas sordas. Hay muchos referentes normativos a nivel internacional. Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, Chile en Latinoamérica, Costa Rica, Uruguay, ya avalaron la licencia de conducción y digamos que tienen unos referentes normativos que podemos utilizar desde Colombia y analizar, pero adicionalmente hicimos investigaciones retomando documentos científicos de otros países en donde se demuestra que no hay una correlación, no hay una relación clara entre el aumento de accesibilidad, de accidentabilidad y las licencias de conducción para personas sordas, lo que quiere decir que una persona sorda no impone un riesgo para nadie. Y digamos que esta ha sido la postura. Y además de eso, el instituto también ha hecho un análisis en materia de derechos, desde la normativa y desde los derechos humanos, en donde hay claridad que esto es una garantía para el derecho a la locomoción de las personas sordas y a una vida digna. Entonces, pues hay unas posturas claras, soportadas, investigadas, que seguiremos defendiendo y que seguiremos poniendo sobre la mesa en todos los encuentros para aclararle a nuestras entidades pares que este es un camino viable y que hay que adelantar la tarea. Sí, bien, quiero meter la cucharada aquí. Espérate que Joseph iba a comentar una cosa. Ah, qué pena. Estaba, no, sí. Jairo, por favor, Jairo. ¿Sigo? Ok, no, quería meter la cucharada solamente en Jairo. Un punto. Es cierto, mi querido presidente, ya FENASCOL también lo tiene muy claro. Digamos, ya hemos surtido ya ese proceso que ha mencionado nuestra querida directora del ISOR. Ya lo que nos resta aquí es meterle el acelerador, ya convertir todas estas acciones que ya se han hecho, convertirlo ya en una realidad con base a la experiencia internacional que hay. Yo se lo he dicho a nuestra querida viceministra, que ella es la nueva viceministra, que ha sido una mujer excepcional, que ha entendido muy bien este tema, que lo ha querido sacar adelante muy prontamente. Y definitivamente ya estamos preparados para que las personas sordas tengan. Porque si a uno que está en silla de ruedas, que toca hacer un acondicionamiento a un vehículo, que uno en muchas ocasiones veo que hay vehículos que los arreglan en unos talleres que son de dudosa reputación, ¿no? Como una persona sorda que tiene, digamos, sus sentidos, que puede reaccionar, no los tiene en forma primaria por encima de las personas con discapacidad física. Entonces, ya lo que le decía a mi querido presidente, estamos ya maduros en temas y estudios, ya lo tenemos clarísimo en Colombia, ya es poner el acelerador y convertir ya eso en una realidad, porque yo me acuerdo de que hace 2 años, de que llegamos al gobierno, Henry, ¿cierto, Natalia? Henry ha venido ahí impulsando, y hemos tenido varias reuniones, ya muchas reuniones, y han cambiado funcionarios también, que nos han retrocedido un poco lo avanzado, pero yo creo que ya en ese momento estamos en un punto muy importante para convertir todo eso en una realidad, de verdad que sí, y pleno agradecimiento de todo el trabajo que ha hecho el INSOR con Natalia, porque sin esos fundamentos que ella ha mencionado, hubiera sido muy difícil sacar adelante todo ese proceso. Muchas gracias.
Bueno, ojalá, ojalá, lo que decías tú, que sea algo pronto. ¿Recuerdas que en febrero nosotros estuvimos hablando y dijimos, Jairo, Jairo, por favor, hay que organizar y preparar a Colombia porque queremos hacer una marcha? Colombia se está preparando para hacer una marcha, llevamos 8 años sin esta licencia de conducir y bueno, por temas de COVID, pues no se pudo hacer efectivamente la marcha, pero ya cuando termine el COVID, si se sigue aplazando, yo creo que el otro año seguramente a nivel nacional nos vamos a reunir. Hay personas sordas en este momento, como les decía, 500 que están ya conduciendo, entonces haríamos la marcha, pero lo que nosotros es, no queremos llegar a esa instancia, nosotros queremos que realmente se resuelva pronto. Si no se resuelve pronto, no podríamos aguantar un año más, ya serían 9 años. No, yo, Henry, he intentado que la comunidad sorda esté tranquila, intentar, digamos, que llegar por el medio del diálogo a este proceso, pero si no se puede, pues pasaría esto, pero ojalá que realmente ocurra. Hay 215 personas que en este momento nos están viendo y son testigos de lo que acabas de decir, Jairo, entonces ya tenemos testigos y bueno, esperemos a ver qué pasa. Lo reto a usted, Henry, que si hace esa marcha, esa protesta, el primero que la va a acompañar voy a ser yo. Voy a estar con usted al frente. Sí. Ah, qué bien. Súper bien, súper bien. Bueno, y en línea con lo que ustedes están diciendo también, no es solamente, eso no es un problema de las personas sordas, hay que aclararlo. Es un tema más de como el doctor Jairo lo estaba diciendo, sino de cómo los ve, cómo ve la sociedad esta situación. Es un problema de actitud, que el primer paso que se debe dar tiene que ser desde gobierno, tiene que ser desde todos sus estamentos para que se muestre que realmente se quiere dar a las personas este espacio. Porque no queremos que llegue, ya lleven los 10 años y que yo cuando venga todavía no tengan el pase. Qué bueno que ya cuando yo pueda ir a Colombia, entonces se pueda contar con esta licencia ya para las personas sordas y que una persona sorda sea quien me recoja. Hola. Bien. Ok, entonces quiero cambiar un poco de tema también. Es un tema también muy importante para la comunidad y que tiene que ver con la firma de la Convención para las Personas con Discapacidad y algo que la comunidad sorda ha luchado mucho y es el tema de la accesibilidad en la educación para las personas sordas y que sea a través de la lengua de señas. En este caso es la educación bilingüe de calidad para las personas sordas en Colombia. Y es algo que es una situación internacional que estamos viendo también, como WFD y con los miembros que tenemos en todos los países, nos estamos dando cuenta de que en los 7 continentes y pues en las 6 regiones que nosotros tenemos. De hecho, en Latinoamérica tenemos a Riadis y estamos trabajando con otros sectores de la discapacidad y hemos hecho de hecho una publicación que habla acerca de la posición clara que se da frente a la educación de los niños sordos que debe ser en lengua de señas, en la lengua de los niños sordos, para que puedan acceder a la educación como lo pueden hacer cualquiera otra persona, cualquier otro niño, que lo acceda a través de su lengua natural, que en este caso es la lengua de señas, y que pueda ser fluidos en su propia lengua. Encontramos que efectivamente, pues el sistema ha cambiado por esta emergencia sanitaria que se está presentando alrededor del mundo, pero queremos preguntar a Colombia acerca de esta situación que ya viene pasando hace muchos años, en la que el INSOR, ya nosotros habíamos hablado previamente hace varios años, y hablamos de que la educación fuera una educación bilingüe para las personas sordas. Y pues se puso eso como meta para trabajar de ahí en adelante. ¿Qué ha sucedido en el alcanzar esta educación bilingüe de calidad para todas las personas sordas en todas las edades, desde los niños sordos hasta los adultos sordos que están accediendo a la educación de manera tardía? Esta es una pregunta para la doctora Natalia. ¿Cómo va la educación bilingüe, este proceso que sea de calidad para los niños sordos en Colombia? Bueno, pues Joseph, muchas gracias por esa pregunta.
es un tema que al instituto le preocupa todos los días y sobre el cual trabajamos todos los días. Nosotros somos una entidad adscrita al Ministerio de Educación y por ende un gran porcentaje de nuestro trabajo se dedica, se ocupa en el tema de la educación de las personas sordas. Si queremos hacer un balance, yo creo que el balance es en términos generales positivos. Vemos que ha habido no solamente un avance normativo. En 2017 se emitió el decreto 1421, en donde se reconoce la oferta bilingüe y bicultural como aquella ideal para las personas sordas. Se proveen recursos, por supuesto siempre los recursos desde el sector público van a ser escasos, pero se proveen recursos también para garantizar los procesos de contratación del personal que requieren los estudiantes en las instituciones educativas. Y se establecen criterios de focalización y de organización de la oferta que permitan a la mayor cantidad de niños sordos estar en las mismas instituciones educativas, compartir entre sus pares, apropiar la lengua y promover el desarrollo, digamos, de la lengua de señas desde una edad oportuna. Y ese decreto, digamos, ha permitido muchísimos avances en los años recientes. Ahora, hay retos. Hay tareas pendientes, como en todas las políticas públicas y en todas las leyes. No es que al otro día de la ley todo se esté implementando, las leyes implican un proceso en su implementación y en su apropiación. Y por supuesto las disposiciones de la educación bilingüe tienen muchos retos. Yo creo que hay que reconocerlos y hay que reconocerlos de manera transparente y abierta, porque solo así podemos iniciar el camino para todos de manera articulada trabajar en esos retos. Desde el instituto reconocemos que hay varios. El primer reto es abordar el tema de primera infancia, de los niños de 0 a 5 años, que adquieran, que sean diagnosticados oportunamente, por supuesto, y ahí interviene el sector salud, y que adquieran una lengua junto con sus entornos familiares de manera oportuna. Y precisamente la carta que estamos firmando hoy reitera esa alerta a la que nos llama la WFD. Ese es un primer reto, abordar el tema de primera infancia y abordarlo con las familias y promover la adquisición de la lengua. El segundo reto ya va en materia de básica y media, de educación básica, primaria y educación media. Y lo hemos hablado con Henry en muchas ocasiones y en varios de los webinars en los que hemos estado en las últimas semanas y concordamos con FENASCOL y, digamos, es un tema que nos une y es el de la educación bilingüe, que sean realmente bilingües los estudiantes sordos. Y eso implica el aprendizaje adecuado del español como segunda lengua. En Colombia, y aquí para compartir contigo y con el resto de las personas que nos están viendo, el reto de la segunda lengua es igual para todos los estudiantes. En el caso de los estudiantes oyentes, en Colombia hay muy poca proficiencia en inglés. Nuestros estudiantes oyentes todavía están empezando a adquirir esa segunda lengua. Y el sistema educativo en general está aprendiendo a formar docentes y a formar alumnos y a promover los aprendizajes en una segunda lengua, que es el caso del inglés. Entonces hay una situación similar entre los estudiantes oyentes y los estudiantes sordos en esa adquisición de la segunda lengua, y es un reto como país promover esa adquisición de la segunda lengua, cualquiera que sea, y promoverla bien. Por supuesto, en los estudiantes oyentes no tiene las mismas implicaciones que para los estudiantes sordos. Para los estudiantes sordos es definitivo, es obligatorio, es necesario, es vital que aprendan esa segunda lengua. Y es un reto sobre el que tenemos no solamente que continuar investigando, sino continuar generando prácticas pedagógicas, prácticas metodológicas, prácticas en la formación docente, que permitan que en el aula eso se dé. Ese es el segundo reto, el español como segunda lengua. Y el tercer reto en materia educativa en Colombia es el acceso a la educación superior en igualdad de condiciones y universal para las personas sordas. Y esto sí, digamos que es un motivo que ha ido avanzando, el acceso a la educación superior técnica, tecnológica o profesional ha ido aumentando.
Hace algunos años no había tantos profesionales sordos como tenemos hoy en día. Cada vez hay más personas sordas licenciadas, pedagogas, administradores, comunicadores sociales. Cada vez hay más. Pero seguimos estando atrás. Y no podemos esperar, no podemos soñar con que la comunidad sorda esté en igualdad de condiciones y se equipare a las personas oyentes si no accede a la educación superior, porque en el futuro entonces tampoco podrá acceder a un trabajo digno. Y esto le tenemos que apuntar con un sector que es, por supuesto, el sector de educación superior, para que le abran las puertas, para que sean accesibles y para que sus procesos pedagógicos reconozcan las necesidades comunicativas y sociolingüísticas de la población sorda. Y en eso digamos que también estamos caminando desde el instituto. Yo creo que aquí hay una gran sombrilla, en Colombia hay una gran sombrilla, que es el tema de la inclusión educativa, de reconocer la diversidad de la inclusión educativa, pero ahí hay un capítulo muy especial que tenemos que defender y sobre el que tenemos que trabajar, y es de alrededor de las necesidades de las personas sordas en estos espacios educativos. Yo voy a dar algunos datos para también entender cómo hemos ido avanzando en temas mucho más básicos. Pasamos el año pasado, por ejemplo, de tener 8.200 estudiantes sordos en el sistema educativo, y hoy, que es muy poquito, a hoy tener 9.300 estudiantes sordos en el sistema educativo, registrados en los reportes del sistema de matrícula del Ministerio de Educación. Y eso podría parecer una cifra chiquita, pero es casi el más del 10% de aumento progresivo entre un año y otro entre los registros educativos. Y eso es importante, porque significa que le estamos llegando a cada vez más estudiantes sordos en básica y media. Y la idea es poder seguir aumentando. Y con ese aumento de estudiantes sordos, seguir mejorando en el sistema educativo. Tiene cerrado el micrófono. Y para complementar, mi querido presidente Joseph y Henry, todos los que nos acompañan, en el sistema de educación, dentro del CIMAT, digamos que es como el observatorio del Ministerio de Educación, hoy tenemos 225 mil niños y niñas con discapacidad que están en el sector de educación. Se les ha asegurado, como muy bien lo decía Natalia, tres subsidios para la población con discapacidad. Uno, el plan de alimentación escolar, que son dos alimentos diarios que se le está dando a los niños y niñas con discapacidad. Se le está proveyendo además el valor gratuito de la matrícula, y se le está dando a la institución educativa un 20% por encima del valor de la matrícula para hacer los ajustes razonables. Tenemos con MINTIC, con el Ministerio de las TIC, el software para personas ciegas, que es el Sontex, el JOS, el Convertic, que es la que tenemos, que se descarga a través de una aplicación de apps, que tú lo conoces muy bien, que es en el celular o en el computador, y podemos leer cualquier tipo de libro, revista, texto. Y obviamente con el centro de relevo que nos acompaña también Henry, con FENASCOL, queremos fortalecerlo mucho más. Mucho más. Necesitamos más intérpretes, necesitamos más lengua de señas, necesitamos más personas que estén en todo el territorio nacional con la lengua de señas, para que no haya ningún municipio de Colombia, ningún departamento que no tenga los profesionales adecuados para este servicio de interpretación. Pero además con el ICT, es que la institución de Colombia que da las becas para las universidades, tenemos 2.000 nuevos cupos subsidiados por el Estado colombiano con ese enfoque diferencial para la población con discapacidad. Y abrimos otra línea con la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, de 130 becas
para maestrías y doctorados para la población con discapacidad. Luego tenemos, digamos, como el ciclo para comenzar a trabajar una nueva formación de generación de niños y niñas con discapacidad que vayan llenando ese vacío que durante muchos años, vuelvo y lo repito, el Estado colombiano como sistema tuvo esa gran ausencia. Muchas gracias. La verdad es que la información que hemos recibido por parte de Natalia y por parte de Jairo es muy, muy importante. Ojalá que pues, nos podríamos sentar aquí 2, 3 horas a hablar sobre estos temas, pero el tiempo no nos alcanza. El tema del bilingüismo, de la educación bilingüe y de la inclusión es un tema muy, muy, muy amplio y de larga discusión. En Colombia ya ha habido procesos sobre la educación bilingüe, pero todavía hay muchas necesidades y hay debilidades. Creo que es un tema muy importante al que hay que apuntar. El tema de la educación es bastante importante y creo que en el tema de los docentes también, en cuanto a la enseñanza del español. Porque la verdad, Natalia, como tú sabes, y yo sé, para que también tengas conocimiento, las personas sordas cuando reciben la lengua del español no debería ser tomada como la primera lengua, sino como la segunda lengua, porque la primera lengua realmente es la lengua de señas. Y quien enseña esa lengua debe entender que funciona de esta manera. Y la mayoría de los profesores enseñan el español como primera lengua y no como segunda lengua, y es algo que tenemos que seguir trabajando. Y bueno, por temas de tiempo, pues nosotros queremos también en este conversatorio tocar un tema muy importante desde la Federación Mundial de Sordos, que celebra la Semana Internacional de Personas Sordas, una carta. Una carta sobre los derechos de la lengua de señas y que queremos que a nivel mundial se firme realmente. El objetivo principal es hablar de los derechos humanos de las personas sordas. Y es supremamente importante. Hace poco con Joseph estuvimos hablando también en el anterior webinar y queríamos que el gobierno hiciera parte y que firmara esta carta. ¿Cuál fue el primer que la... Islandia. Islandia. Ah, okay. Sí, me equivoqué. Islandia. Islandia fue el primer país en firmar esta carta. Yo estaba equivocado. Islandia efectivamente firmó la carta y bueno, ahora queremos que el gobierno de Colombia también se sume y firme esta carta y sea el segundo a nivel mundial. Es lo que nosotros queremos de verdad como comunidad. Nos sentiríamos muy orgullosos como colombianos también. Y sería el primero de toda América. El primer país en toda América en firmar esta carta. Y nos emociona porque Colombia está dando un paso muy, muy grande. Esta carta la estuvimos leyendo y Colombia cumple con muchos requisitos que pone allí en la carta. Obviamente no al 100%, no somos perfectos, pero es importante que al firmarla nosotros nos sumemos a esto. No sé, Reto, ¿tú qué piensas desde la consejería, desde el INSUR, ustedes como gobierno, si firmamos esta carta, si nos unimos? Porque creo que es muy importante también hacer ese llamado a los gobernadores, a los alcaldes, a las diferentes entidades sobre esta carta y hacer la incidencia también desde la sociedad civil y trabajar articuladamente. ¿Ustedes qué piensan? ¿La firmamos? ¿La quieren firmar? Creo que es muy importante. Sí, la verdad. Desde el INSOR, sí. Desde el INSOR, pues revisamos la carta, Henry. Es una carta muy completa, la verdad. Es una carta que recoge todo lo que es urgente, pero además todo lo que ha pasado y honra también la historia que no podemos volver a repetir en el reconocimiento de los derechos de las personas sordas y abarca unos temas que son prioritarios, que compartimos, sobre los cuales en su mayoría ya hemos estado trabajando y esto, digamos, que refrenda no solamente las metas que nos hemos trazado como entidad, sino los compromisos y nos aclara los temas a futuro en donde tenemos que poner atención y es muy ilustrativa e ilumina también el camino que debemos seguir trazando.
los entornos inclusivos, la igualdad de oportunidades para las personas sordas, la educación, como lo mencionaba, oportuna y bilingüe para nuestros estudiantes sordos, el tema de educación para los niños y niñas en edad temprana y demás, que creemos que nos van a iluminar el camino y sobre los cuales, por supuesto, desde el Instituto tenemos todo el compromiso para continuar trabajando. Así que con el Instituto, aprobada y firmemos cuando ustedes nos indiquen. De hecho, nosotros ya desde el Instituto hicimos la firma online, pero podemos hacer una firma adicional. Y precisamente esa firma trae consigo el seguimiento a esos puntos a los que se comprometen también y que ya están desde la convención. Estos puntos ya están aquí en la convención, entonces qué bueno que el gobierno colombiano, que ya la ha firmado y la ha ratificado, pues se comprometa a precisamente apoyar estos puntos que están en nuestra carta también, y a que el derecho a la lengua de señas pues se cumpla y que también está incluido allí. Lo que queremos es promover esta accesibilidad completa de parte, pues desde las asociaciones y desde todo este movimiento de las personas sordas, pues que se promueva esto y que se pueda hacer un trabajo cooperativo, que Colombia pueda servir de modelo para América Latina y decir, bueno, la WFD publicó esta carta y en Colombia fue el primer país, el primer gobierno que lo firmó. Aquí está la pluma, aquí está el esfero, ya lo podemos firmar. Mi querido presidente, y para Henry, desde el gobierno nacional ya firmamos esa carta. Hoy la estamos ratificando ante ustedes de nuestro compromiso con la población sorda. Hoy la firmamos con Natalia y desde la presidencia también la firmamos online. Y está ya la grabación que la estamos enviando y está además el pleno compromiso que hemos tenido desde este gobierno para hacer cumplir, obviamente, todo lo pactado. Porque desde nosotros estamos, y desde este gobierno estamos completamente convencidos de la importancia y del trabajo estrecho que vamos a estar haciendo con usted, presidente, para que, si quiere ratificarlo en papel, lo vamos a invitar a usted que venga a Colombia. Ya lo tenemos firmado, pero lo vamos a invitar para que venga a Colombia y lo firmemos en papel para que usted esté en la presidencia de la República con nuestros grandes aliados de FENASCOL, con, obviamente, con el INSOR, que todos somos gobierno y que vamos a decirle a todos ustedes que estamos cumpliendo, que lo vamos a hacer, que es un compromiso de corazón, de alma y de... Y porque toca buscar la inclusión social para todos los colombianos, y es pleno compromiso que lo vamos a hacer. Ya lo tenemos firmado, pero lo ratificaremos en el papel, así que cuenta con ello. Excelente, así es. Muchas gracias también, pues, por lo que esa aclaración que ya se ha hecho, ¿no? El compromiso a hacer ese seguimiento al cumplimiento de los derechos, que sean ustedes ya ese primer país en América Latina, que se siga replicando este modelo en América del Norte y en todo el mundo con todos los gobiernos firmantes. Así es. De acuerdo. ¿Qué sigue? No, y muchísimas gracias. Estoy muy, muy contento de la conversación que hemos tenido, de lo que pronunciabas, Jairo, y también Natalia. Y queremos mostrar el video de esta firma. ¿Cómo fue el proceso para firmar esta carta? Vamos a ver.
tranquilo, igual nosotros podemos girarlo con nuestros teléfonos, ahí se ve. Muy bien. Y mi esposo fue el que me grabó. Bueno, no, estoy muy contento de que se haya realmente firmado esta carta, es muy importante. De ahora en adelante, la idea es hacer seguimiento a la firma de esta carta, tanto a gobernadores como alcaldes y a diferentes entidades. Ojalá que desde las gobernaciones y alcaldías se logren implementar y también poner en el plan de desarrollo y también en las políticas públicas. Es lo que queremos, que quede como compromiso para que se vaya implementando. La verdad, hoy es un día histórico, hoy es un día en el que estamos muy, muy contentos en esta firma de esta carta y desde el gobierno nacional, en compañía con la sociedad civil, estamos trabajando con el objetivo de construir un mejor futuro y una calidad de vida para la comunidad sorda. Todos los que nos están viendo ahora ya suman 300, 235 personas que son testigos de este momento y de esta firma. Y también desde el presidente de la Federación Mundial también es testigo, no sé si de pronto Islandia nos están viendo, ¿cómo fue el proceso de la firma desde Islandia? ¿Fue público, fue privado? ¿Cómo fue? Bueno, Islandia ya firmó este documento, lo firmó hace en febrero de este año. El presidente de Islandia lo hizo junto con los miembros de la comunidad sorda de la Asociación de Sordos de Islandia. Y pues ahora está la oportunidad también para que Colombia muestre esta firma a todo el público. Y quiero decirle a todas las personas que nos están viendo a través de este Facebook Live, personas de otros países, que ustedes también puedan firmar, personas de los gobiernos, personas por su cuenta de manera individual también pueden firmar esta carta y comprometerse a hacer este seguimiento a lo que la carta recomienda, a los derechos de las personas sordas y al seguimiento particularmente a lo que se acaba de firmar acá en Colombia en beneficio de todas las personas sordas. Perfecto, muchísimas gracias, estoy muy emocionado. Bueno, por temas de tiempo, quería añadir algo adicional. Nosotros queremos hacer entrega de dos documentos, específicamente también en temas de educación desde la Federación Mundial de Sordos, sobre la posición de la Federación Mundial sobre los derechos lingüísticos de los niños sordos en la educación bilingüe. ¿Podemos presentar el documento, por favor? Y está en inglés, pero ya está traducido el documento también. Este documento lo queremos entregar al INSOR también para que sea una guía y una ruta de orientación en temas de educación bilingüe. Y no solamente desde el INSOR, sino también a las diferentes secretarías de educación. Queremos que en el futuro quede en las políticas públicas este documento. Y también vamos a hacer entrega de un segundo documento. Este es de la posición de la Federación Mundial de Personas Sordas sobre la educación inclusiva. Son estos dos documentos de los cuales haremos entrega para seguir trabajando y haciendo la incidencia correspondiente, porque el objetivo real es que trabajemos articuladamente y que a nivel nacional sigan habiendo estos avances que ya han existido, pero que todavía faltan. Tenemos que seguir trabajando desde el INSOR, desde la Alta Consejería, trabajar articuladamente para lograr todo lo que nosotros nos hemos propuesto. Muchísimas gracias, Joseph, por acompañarnos hoy en esta actividad tan importante en la firma de esta carta y también la entrega de estos documentos. Muchísimas gracias. Jairo ya estaba aprendiendo lengua de señas, ya sabe decir gracias, entonces muy bien, muy bien. Y Natalia, no, Natalia ya sabe. Bien, bien, Jairo. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo.
Pensamos que iba a ser de 30 minutos, 45 minutos, pero se nos pasó el tiempo. Fue un tema muy, muy interesante y también importante. Entonces, gracias a todos por compartir este espacio. Gracias, Jairo. Gracias, Natalia. Gracias, Joseph. No, es que ustedes son hermanos de señas, son muy, muy parecidas las señas. Natalia es hacia afuera, creo que Joseph es hacia adentro, pero es como idéntica a las señas. Bueno, muchísimas gracias por esta articulación, este trabajo. Gracias también a todos los intérpretes. Gracias también a Daniel y a Sebastián que están interpretando de señas internacionales, también Fernando, Joaquín, Laura, Natalie, a todos, a todo el equipo, muchísimas gracias. Y Andrés también, que está a cargo de la logística del evento, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias también a todos. Gracias. Fuertes abrazos. Joseph, felicidades, aplausos. Para, cuando se pueda viajar a Colombia, invitado para el Palacio, para que nos acompañes acá también con Henry. Compromiso, y ahí estaremos. Un abrazo muy especial, muchas gracias. Muy bien. Claro que sí, de corazón, muchísimas gracias y espero poder ir pronto a Colombia. Muchas gracias también al gobierno colombiano por firmar esta carta y por comprometerse con con lo que nosotros aquí hemos dejado y que puedan servir como modelo para otros países y que de esta manera pues vayamos avanzando igual que en Colombia, en otros lugares. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo. Hay más de 230 personas en este momento de diferentes países, muchísimos comentarios. FENASCOL después responderá a todos estos comentarios. Muchas gracias y hasta pronto. Un aplauso. Chao, que estén bien.